ahora integra al panel de Zurda Conduce, una persona que, bueno, desde que salió este programa, nos ha llevado por la calle la amargura, nos regaña, nos jala la oreja, pero nos quiere muchísimo. La compañera Indu Aunderi, bienvenida, Indu. También estuviste por allá en este foro de la conjura mediática contra Venezuela. En verdad que se conjuraron todo este poco de locos, hicieron un aquelarre contra Venezuela y durante 100 días nos han mantenido bajo un asedio mediático, podemos llamarlo así. Así es. Bueno, un saludo a los compas de Zurda Conducta y a todos los usuarios, que son muchísimos de todos lados, los que vemos Zurda Conducta todas las noches y tuiteamos además. Sí, mira, hay una conjura desde hace mucho tiempo, una conjura desde que Hugo Chávez se planteó ser candidato para las elecciones presidenciales. Se inició una conjura que hoy, por cierto, alguien recordaba de la gente del público en el foro donde nosotros estábamos, que es conjura mediática, que tuvo 2 días en el Teatro Teresa Carreño. Alguien decía, recordemos la cuña que se hizo, la propaganda que se hizo cuando decían que Chávez iba a quemarle la cabeza a los adecos, a freírle la cabeza a los adecos en aceite caliente. Y a partir de allí comenzó esa conjura, ¿no? Y ha tenido etapas, pues ha habido unas etapas en las que ha estado como más, así como más criminal, ¿no? Que otras. Pero definitivamente una conjura mediática contra Venezuela, pero es una conjura mediática contra todos los países y todos los gobiernos que han decidido decir, mira, mis intereses no son los de Estados Unidos, mis intereses son los del pueblo, de mi pueblo, ¿no? Y nosotros ahora, bueno, estamos metidos e inmersos en esa batalla, que además es una batalla interesante, porque fíjate que tiene un lado bueno, y es que la gente se está dando cuenta. Es decir, la gente ahora ve la televisión, escucha la radio y ve el internet con una visión mucho más crítica que antes. Antes la gente, lo que decían los medios era amén, ¿no? Todavía hay un sector que le dice amén y que se cree lo que le dicen en los medios. Pero la mayoría de la gente, por ejemplo en Venezuela, gracias a la Constitución, gracias a ese proceso de formación que hemos tenido, gracias a los aló presidente de todos los domingos, que nosotros por cierto decimos, el aló presidente lo tienen que pasar completo los domingos, como era, porque nosotros también queremos escuchar a Chávez nuevamente con sus anécdotas, con su risa. Él nos enseñó a ver críticamente los medios. O sea, eso es todo un proceso, pues, de aprendizaje, y claro, estamos de alguna manera preparados. Pero esa conjura, aquí me imagino que vamos a estar debatiendo eso, hay que combatirla, ¿no? Y hay que derrotarla. Ah, bueno, alerta ahí quien está pietando el aló presidente. El silencio también forma parte de la música, así que a dejarlo completo lo pide la compañera Indu. No, mucha gente. Ajá. Mucha gente, lo voy a echar la culpa también a mi gente. No, Ricardo siempre incómodo. Lo pide mucha gente porque nosotros queremos escuchar a Chávez. Claro, porque vale. Fíjate, es muy difícil editar a Chávez. ¿Cómo haces tú para editar a Chávez? Chávez se montaba desde que comenzaba el programa y al final, y se reía y contaba sus anécdotas y hacía cosas que nosotros queremos estar ahí otra vez. Entonces, ciertamente el pueblo venezolano, bueno, una vez que comenzó a apropiarse de los medios de comunicación, por ejemplo, una vez que usted agarra una cámara, agarra un micrófono y comienza a hacer una nota periodística, usted se da cuenta de que no todo lo que pasan en televisión es completamente cierto, y sobre todo cuando hay intereses económicos de por medio. Nosotros estuvimos allí en ese foro conjura mediática contra Venezuela. Bueno, vamos a ver este pequeño reporte de un reportista también, porque uno hace deporte cuando hace reportes. Entonces, de este reportero súper guapo y mejor pagado de Zurda Conducta. Vamos a ver el video, ya venimos. Interrumpimos la señal para transmitir un mensaje que cambiará la televisión venezolana. Sala José Félix Rivas, de un grupo de intelectuales, nos visita para ayudarnos, generar aportes, debatir sobre cómo enfrentar la guerra mediática, esta guerra de cuarta generación que atenta contra la revolución bolivariana. ¿Cómo está, profe? Bien, mi amor, todo muy bien. ¿Qué le parece lo que va hasta ahora de este foro conjura mediática contra Venezuela? Bueno, una actividad que debe ser permanente, porque con esa arremetida que está viviendo y está padeciendo nuestro pueblo por parte de esas corporaciones mediáticas, es fundamental que hagamos esa discusión y que oigan esos
esos sectores de la derecha, esos sectores terroristas, toda la capacidad que tiene el pueblo venezolano y el apoyo que estamos recibiendo de colectivos, organizaciones y pueblo también de otras naciones que aman la democracia, así como la ama el pueblo venezolano. Son 82 periódicos cartelizados permanentemente para dar una información contra Venezuela, pero no solamente son periódicos, son toda la industria cultural. Entonces vemos a los actores, a las artistas, a personas tarifadas permanentemente hablando contra Venezuela, que no saben ni dónde queda Venezuela. Una guerra mundial mediática contra Venezuela, la que está planteada, por supuesto, en este momento, y tenemos que combatirla. Oye, tratar de trabajar mediáticamente, o sea, cuando uno escucha cierta prensa de oposición y lee ciertas radios de oposición, uno se da cuenta de que simplemente están mintiendo. O sea, no, ni siquiera hay una tergiversación, sino que hay mentiras totales. Yo creo que entre todos y todas, y no solamente los que trabajamos con medios, sino también el ciudadano, la ciudadana, tiene que informarse sobre las cosas que realmente ocurren para entonces poder establecer una estrategia en el ascensor, en el carrito, en la cola, para tratar de restablecer las verdades de lo que ocurre en Venezuela. Pero tiene que responder con datos, con estadísticas que sean confiables. Como decía ahorita Bilbao, nosotros tenemos que demostrar que somos una alternativa comunicacional y que frente a la mentira hablamos con honestidad, para no decir que decimos la verdad, porque la verdad cada quien tiene la suya, ¿no? Cuéntanos un poco sobre el foro que se está realizando en Venezuela. Vengo a conocer la realidad en vivo y en directo, porque lo que llega a España es una percepción mentirosa, interesada, falsa. Bueno, en España en estos momentos hay dos tipos de medios y una batalla mediática. Los medios que sirven a los poderosos, más las empresas periodísticas, que están todas vinculadas a transnacionales. El gran público solo tiene acceso a eso. Pero cada vez más desconfían de esos medios están perdiendo la credibilidad y la gente busca la información por otros medios, redes sociales, pequeñas televisiones comunitarias con mucha audiencia. En España en estos momentos cualquier opinión crítica puede llevar directamente a prisión. Padre, ¿qué le ha parecido hasta ahora este foro Conjuras Mediáticas contra Venezuela? Oye, excelente, porque hay ponentes de gran talla, gente que no está hablando por hablar, que tiene profundidad de conocimiento del tema que está tratando. ¿Cuáles son las tareas que debe cumplir la Revolución Bolivariana? Primero que nada, ser los mejores, no pactar nunca con la mediocridad. Y dentro de eso está la verdad, hacer siempre honor a la verdad, ser honestos con la realidad. Tengamos claro que la paz no va a acontecer sino es cuando brota de la justicia, no hay otro modo. Así que muchas veces se habla de una paz, pero una paz vacía, que no tiene sustento en una justicia que tiene que acontecer. Y que es fundamental que trabajemos unidos, que los medios que estamos de verdad consolidados y diríamos resteándonos con toda la lucha de los pueblos en América Latina, tenemos que estar cada día mucho más integrados. Y así finaliza este reporte de Zurda Conducta. Vino tanta gente que tuvieron que colocar sillas afuera. Rolo de Pela, llévatelo para el estudio. Fundamental dentro de lo que ha sido el foro es ese tema de la credibilidad en los medios. Yo creo que ese ha sido como que el punto de inicio de toda la discusión, porque bueno, ya nosotros superamos esa etapa del 2002, la época del golpe de Estado, donde el Radio Bemba, que luego se transformó en el medio comunitario, y últimamente está así como un poquito metido debajo de la mesa, ¿no? Pero fueron los que dieron al paso y le abrieron a la gente el entendimiento de que, mira, este tipo te está transmitiendo comiquita y ahorita no te ponen comiquita, te ponen videos de artistas como el Jay Loreto, el no sé qué, que también están metidos en esta conjura mediática. Entonces, el papel ahorita de los medios, ¿hay credibilidad en los medios, tanto de la derecha como los medios del Estado? Fíjate, hay una crisis de credibilidad, pues eso es inocultable. El tema de que, por ejemplo, medios se hayan prestado para montajes como el ocurrido en Libia, Al Jazeera, por ejemplo. El hecho de que, por ejemplo, en el 2002 en Venezuela
un medio de comunicación haya presentado una gente disparando supuestamente en contra de una marcha pacífica, pero nunca se veía la marcha, nunca se sabía a dónde estaban disparando. Y a esta gente le dieron un premio y después se lo retiraron, ¿no? Sí, después tuvieron que regresar. Ajá, le quitaron. Bueno, pero el príncipe de Asturias, o sea, por mí se lo hubiese quedado. Guay. Bueno, ok, pero de todas maneras es un premio por un documental, un reportaje, sí, la una veracidad, etc. Sí, una excusa moral. Pero ya, o sea, todas esas cosas son dos ejemplos nada más, pero hay muchísimos. Fíjate lo de Irak, lo que alguno de los ponentes decía, recordaba, la enfermera que dijo que Saddam Hussein había matado 300 niños y resultó ser la hija del embajador de Kuwait en Estados Unidos, quien decía eso, ¿no? Sí, hay una crisis. Hay una crisis porque los medios se han develado, es decir, los medios ya antes se sabía muy someramente que los medios respondían a intereses del gran capital, que sus dueños eran capitalistas, ¿verdad? Que eran personas vinculadas con algunos negocios. La mayoría de los medios de comunicación en Venezuela son privados, por ejemplo. Y es una realidad que se repite en todo el mundo. Y cuando tú dices, bueno, hay que pensar, por ejemplo, como una tarea para la casa, AFP, ¿cuándo nació? ¿Qué conflicto internacional había en el momento en que nace AFP o EFE o Reuters? O sea, vamos a ver qué pasaba ahí. Eso es una buena porque tarea. Ellos nacen en ese momento. ¿A qué conflicto ellos apoyaron? ¿A qué intereses ellos les sirvieron? ¿No? Porque también ocurre que hay, digamos, programas para específicos para un tipo de conflicto. Entonces, por supuesto que ha devenido en falta de credibilidad. Ahora, una cosa importante que decía Bilbao, decía nosotros que estamos de este lado, que somos humanistas, que creemos en la diversidad, que creemos en la verdad, que creemos en la inclusión, que no somos racistas, nosotros no podemos repetir prácticas de la contra. Uh-huh. Ellos son diferentes a nosotros, somos diferentes a ellos. ¿En qué? En que decimos la verdad. En que a pesar de que tengamos problemas, a pesar de que nosotros debamos reconocer errores que podemos haber cometido o seguir cometiendo o cometer en el futuro, porque los seres humanos no somos perfectos, tenemos que decir las cosas. Chávez dijo una vez, Canal 8, Venezolana de Televisión y los otros canales, la radio, no sé qué, los tienen que tener espacios para la denuncia y para la crítica. No podemos dejarle la crítica a los medios privados que la van a utilizar de manera interesada. Eso no lo dijo Chávez, eso es correcto. Nosotros necesitamos, ¿cómo se llama eso? Tubos de escape, por donde salga lo que además es necesario sacar. Si esas cosas malas que ocurren, corrupción, ineficiencia, falta de apoyo, eso tiene que salir. Porque es la única manera de que sepamos que eso está ocurriendo ahora, de una manera responsable y sincera. Yo no puedo criticar el proceso con la intención de destruirlo, porque entonces no estoy criticando. Y además que las organizaciones Estás sumándote dentro de la conspiración. Y las organizaciones políticas también se acercan muchas veces, incluso hasta con la propuesta en la mano, o sea, con la solución en la mano, que si es posible, pues, generar ese espacio. Ahora, cuando uno ve todo el sistema de propaganda que se ha orquestado contra Venezuela en este momento, es un poco diferente al que teníamos, obviamente que por la nueva ley de responsabilidad social de radio y televisión, es un poco diferente al que había cuando el golpe de 2002, ya no está la llamada coordinadora democrática. Pero está la MUT. Pero está la MUT. La propaganda migra a las redes sociales. ¿Cómo hacemos con ese espacio que no se puede, regular por ahora, porque muchos mezclan regular un mensaje con censurar, que no es lo mismo, que no se puede regular? ¿Cómo hacemos con las redes sociales? ¿Cómo hacemos con esas mentiras que lanzan y enseguida Fíjate, es diferente el 2002 a esta fecha, porque a pesar del golpe de Estado del año 2002, a pesar del sabotaje petrolero, había otro tipo de práctica en contra del gobierno. Hoy en día, fíjate, está la ley de responsabilidad social, efectivamente, pero resulta que los tipos de allá arriba, es decir, el imperio, los dueños de las transnacionales, de las corporaciones, los que no les interesa ya la democracia, porque la democracia puso a Chávez en este gobierno, y puso a Evo Morales, y puso a Correa, y puso a Dilma, ya no les interesa, están actuando de otra manera. ¿Qué es lo que hacen? Generan conflictos, generan crisis, para que los medios de comunicación reflejen esas supuestas crisis y esos conflictos. Entonces tú dices, yo no puedo censurar un medio de comunicación que me está sacando a mí, a una gente protestando, por supuesto que no, pero ¿quién provocó la protesta? Claro. O sea, ¿cuál es el origen de esa protesta? Ellos ahora están utilizando nuevos métodos que no estaban en el año 2002,
porque es que los tipos están utilizando todas las formas posibles para atacar a Venezuela. La guerra económica es una forma, porque tú dices, no hay este harina, porque resulta que, coño, la gente dice, bueno, yo no hay harina precocida, pero alguien preguntaba, ¿pero has dejado de comer arepa en tu casa? ¿Han dejado de comer arepa? ¿O has dejado de ir a una arepera y no has dejado de comerte una arepa? Pero bueno, resulta trigo, que tú, pero pan dulce en todas las pero tú pasas y pones un anaquel vacío, ¿verdad? Y lo presentas y lo distribuyes al mundo, porque acuérdate que eso que está pasando aquí no es para los venezolanos. Esa propaganda es para el exterior. Entonces tú dices, coño, si es verdad, está pasando una cosa en Venezuela. O sea, la cosa está gravísima, ¿no? Los 41 muertos, creo. Uno solo de esos muertos fue responsabilidad de la Guardia Nacional y los dos tipos están presos. ¿Qué han hecho los medios de comunicación para difundir que eso ha ocurrido? Aquí los medios de comunicación, que sí se hacían en anteriores oportunidades y que no había la facilidad que hay ahora con las páginas web, se meten en la página del Ministerio Público y bajan todos los funcionarios que han sido detenidos por corrupción y que están presos. No lo hacen porque no les interesa. Entonces ahora la metodología es diferente al 2002, porque te dicen, bueno, vamos a montarte una situación, lo que hicieron en Libia, lo que han hecho en otras partes. Te monto la situación y te la grabo y te la filmo y la distribuyo. No, ya. Entonces es lo mismo. O sea, es lo mismo con otro, digamos, en otra dimensión. Bueno, aquí lo hemos evidenciado en varios videos. El último, una de estas protestas, estas guarimbas, pocos terroristas, como lo llamó Karina López aquí en Altamira, eran 5 guarimberos de estos y eran alrededor de 30 y pico, casi 40 fotógrafos, periodistas. Tal. De hecho, Mango y yo vimos en una protesta donde sacaron una monja, una religiosa, la sacaron y la traían los mismos fotógrafos. Sí, y la pusieron, le cayó la foto y esta fue la foto del día. Bueno, pero eso es hacerle noticia. Mira, aquí hubo un caso muy, muy, bueno, como es hora de horario para adultos, lo puedo decir. Sí, sí. Dele. Aquí hubo un caso muy particular de un reportero que llegó a un tipo, le habían cortado la cabeza. Entonces estaba la cabeza cerca del cuerpo, por supuesto, ¿no? Y el tipo, el fotógrafo, el periodista, agarró y pateó la cabeza. Fíjate lo terrible, ¿no? Para que se viera más dramática la cosa y el fotógrafo fotografiara. Eso es lo que están haciendo. Bueno, es decir, no solamente te están mintiendo, sino que además de eso te están acomodando el escenario para que la cosa sea más dramática, claro, y para que la gente se sienta afectada, porque entendamos que todo eso que nosotros recibimos, percibimos por la televisión, por los medios de comunicación, por la radio y por el internet, va directamente a nuestro sentido. Entonces a nosotros nos condicionan, claro, nos condicionan. Nosotros mismos que tenemos una, digamos, una formación, uh-huh, que tenemos una referencia, que podemos ver los medios de comunicación con más de manera más crítica, nosotros a veces podemos ser engañados, ¿ves? Porque tenemos que estar muy atentos, porque resulta que todos esos mensajes están además hasta con los colores, chicos, con el tamaño de las letras y con el movimiento y con la música. Te pueden condicionar para que tú sientas o pienses de determinada forma. Bueno, dice Wilhelm Reich que el fascismo es una corriente o una propuesta que se involucra, se anida allí en las emociones de las personas. Así puede estar aislada de digamos, de una propuesta económica como tal, la que o la oculta su propuesta económica, que vendría siendo el neoliberalismo, pero toda la carga ideológica va a las emociones de las personas. Tenemos un video del compañero Víctor Ríos, ya Francis, negra. Ay, de España, sí, qué bello. ¡Viva la Víctor República! Ríos, ¡viva la República Española! Que estuvo compartiendo el señor de la Chiva, que estaba allí en el video anterior. Bueno, durante su ponencia, hablando sobre el sistema democrático español, aquellos que hablan del socialismo a la española, que es algo hermoso. Vamos a ver qué dice Víctor Ríos en ese foro Conjura Mediática contra Venezuela. ¡Can zurda conducta! Y ya venimos con más. Vamos cantante comiendo. Pues aquí no se trata solo de análisis y de denuncia, sino que también se trata aquí de respuesta, de acción coordinada de futuro. En la Unión Europea, el 25 de mayo, se celebraron elecciones al Parlamento Europeo. Esa Europa que se llena la boca, que da certificados de legitimidad a las elecciones en otros lugares. Porcentaje de participación media en la Unión Europea, 43%. Menos de la mitad de los llamados a votar fueron a votar.
Pero lo que no se dice, lo que se oculta en la mayoría de estos medios de desinformación, manipulación, intoxicación de las empresas del poder, es que en Eslovaquia la participación fue del 13%, ¿no? En la República Checa del 19.5%, en Eslovenia el 21%, en Polonia el 22.7%, en Croacia el 24.3%, y Francia y el Reino de España 43.5% y 44.7% en la media. Estos son los países que quieren dar lecciones de democracia, cuando sus pueblos saben que esos gobiernos y esas elecciones no les interesan, no les representan. Los resultados de los dos partidos del sistema, de los dos partidos, ahí sí, del régimen, los resultados de esos dos partidos hace 5 años tuvieron más del 80% de los votos en España para el Parlamento Europeo. Este año han tenido menos de la mitad, no han llegado al 50%, más de 30 puntos abajo, barranco abajo, como debe ser. Y los que han ido para arriba, la tercera y la cuarta fuerza, Izquierda Unida y Podemos, para arriba. Qué casualidad, dos fuerzas que reivindican, se reconocen y defienden este proceso del que tanto estamos aprendiendo en Europa y en España. No me extraña que un hombre que es un empleado a sueldo del multimillonario mexicano Carlos Slim, ese empleado de Slim y miembro de los consejos, un tal Felipe González, el día 27 de mayo, el día después de las elecciones, dijo que la revolución bolivariana se está poniendo de moda en España. Y luego dice, para aclarar, por si fuera poco, la alternativa bolivariana sería una catástrofe sin paliativos. Claro, no dice para quién. Para él, Slim y sus empresas, claro que sí. Un monarca que hemos soportado 39 años, un Borbón, que después de 39 años... de haber sido impuesto por el dictador Franco, empaquetado con un lacito en una constitución votada en el año 78, es decir, votada hace, 40 años casi, ¿no? Todas esas personas no tuvieron derecho a opinar sobre si monarquía o república. No pudieron votar. Los que pudimos votar tampoco tuvimos derecho ni a escoger la forma de Estado, ni el derecho a decidir de los pueblos de España, la autodeterminación, nada de eso. Por eso algunos no votamos ya esa constitución podrida desde el principio. Adorable. A mí me parece una persona, un camarada adorable. Pero todo este panorama de esa democracia en España, entonces ellos vienen con sus grandes medios que también tienen lazos aquí. Y bueno, y a los que estamos en dictadura somos nosotros, cuando ellos, su rey, una cosa que uno a veces no entiende, se lo impuso un dictador que acabó con la mitad del país. Y ahora, bueno, el tipo le entregó el coroto, como que me dice, bueno, hijo, yo me cansé, agarra tu coroto tú ahí, a ver qué hace, porque ya yo me agarré todos los reales. Pero entonces, la cosa es contra Venezuela y sigue estando contra Venezuela. Sí, bueno, porque es que Venezuela le ha dado en la madre, como dicen por ahí, en la torre, al imperio. O sea, mira, cuando Chávez, lo decía alguien, cuando Chávez presentó ahí las fotografías de los niños masacrados en Afganistán, era, ¿no? Uh-huh. Y cuando Chávez dijo, aquí huele azufre, y cuando Chávez le dijo a los yanquis que se fueran para el carajo. Cuando se involucró con el poder palestino. Cuando Chávez hizo todas esas cosas y se declaró antiimperialista, Chávez ya, bueno, nos echó la broma. Él le hizo, o sea, nos echó la broma porque él se enfrenta con el poder que nadie se atrevía a enfrentarse. Chávez tenía esos pantalones bien amarrados y Chávez sabía, además, él lo hizo porque él sabía que él tenía un pueblo que podía responder. Entonces, por esa razón, no solamente Estados Unidos, en Europa, sus aliados europeos, porque además entendamos que el gobierno mundial, ese gobierno global, es un gobierno corporativo que tiene sedes y subsedes y que tiene negocios. Y esa gente que maneja esos grandes capitales son los que están en contra de los pueblos que se están rebelando. Mira, continuamos aquí hablando cosas de la casa. Continuamos con Zurda Conducta, este programa viernes especial, viernes
de salsa, de comuna, de sabor, de unión cívico militar y de un gran foro que duró 2 días en el Teatro Teresa Carreño, que debería, hay una propuesta interesante, ¿no? Sí. De recolectar todas las ponencias y luego discutirlas, ¿no? Con las comunidades. Yo creo que ahí, dentro de toda la temática, no sé, yo no estuve todos los días, estuve ayer un ratico y estuve otro rato, el tema de la importancia del medio comunitario. O sea, es algo así como que hace falta sacarlo nuevamente a la luz pública, porque yo te lo decía a ti anoche, el tema de las redes sociales, para mí Twitter, bueno, yo me la vacilo y tal, pero eso es un gran baño público donde todo el mundo escribe lo que le da la gana y nadie se hace responsable de nada. Uh-huh. Entonces, pero lo utilizan a su conveniencia como para decir, esto es verdad. Pero se dice, mira, pero esto no es verdad, esto es mentira. Ah, bueno, yo no sé, a mí me la pasaron, pues. Sin embargo, hay que reconocer que esa herramienta tiene un gran potencial para disociar gente, pero también tiene un gran potencial para distribuir contenidos formativos. Entonces, el tema, yo creo que hay que empezar a crear contenido, empezar a vaciar contenido y no seguir siendo el patio del chisme de la casa. Sí, pero tú dices una cosa importante, aunque sí se habló en varias ponencias, la gente habló sobre los medios comunitarios alternativos, hay un elemento fundamental, fíjate. Telesur, por ejemplo, es una interestatal, una agencia pues, de televisión interestatal, y se conecta, se relaciona con los gobiernos, con los canales estatales también. Nosotros requerimos generar una política, y yo creo que este foro de estos dos días, que fue una iniciativa de periodistas hace mucho tiempo y que afortunadamente tanto el presidente Nicolás Maduro como el Ministerio de Comunicación e Información asumió la propuesta y se llevó a cabo este interesante evento. Yo creo que esto sirvió para que, por ejemplo, los factores interesados entiendan que se tiene que generar una política seria de conexión, de interrelación con los medios comunitarios de todo el continente. O sea, tiene que haber una forma de que nosotros desde aquí o desde allá, desde cualquier país y ciudad de nuestro continente que nos interesa pues saber qué es lo que ocurre, pues nos distribuyamos esa información y rompamos, porque en definitiva son los medios de comunicación, que tú le decías, Negra, los que el 11 de abril rompen ese cerco mediático, ese silencio. Uh-huh. Bueno, son los medios de comunicación alternativos y comunitarios los que van a romper ese cerco y ese muro. Entonces tiene que haber una política seria, con muchas iniciativas y además muy creativa, que permita que eso ocurra. O sea, hacer un gran banco, no sé cómo denominarlo, ¿no? Una agencia de noticias de medios comunitarios, televisoras. O sea, interconectar todos esos medios comunitarios del continente de manera seria para que podamos también con ellos, que son un factor fundamental porque son el pueblo armado con cámara, con micrófono, con video, que rompa. Con pasión. Y sobre todo con pasión. Compromiso y además con sus necesidades. Formación ideológica también. Así es. Súper interesante. Tenemos un video de Luis Vitor García. Parte de toda esta guerra de cuarta generación, por ahí también hablaron de guerra de quinta generación, sería interesante también revisar esto. El compañero Jorge Rodríguez denunciando nuevamente el tema en los medios. La gente que le da por ahí por estar haciendo trazos, ahora bueno, antes eran caricaturistas, ahora quedaron, fue como chiste. Vamos a ver este video y ya regresamos. Aquí seguimos en Zurda Conducta Mediática. ¿Ustedes se quedan tan tranquilos en su silla? Si yo les muestro la edición del día de hoy del Diario del Nacional, ustedes se sienten, pues, a salvo de cualquier tipo de infestación, de cualquier tipo de agresión. Yo lo hago cada mañana. Yo cada mañana abro el Diario del Nacional y busco dónde está la infección, dónde está la infestación. ¿Dónde está el caldo de cultivo del odio? It's Quedamos esperando la caricatura. Dedicaré mi vida a partir de ahora a saber cuál era la caricatura que iba a mostrar. Como la gente a buscar la caricatura. Me pescaron que me entró una piedrita en el zapato cuando entró el corte. Tú tienes una piedrita en el zapato. ¿Quién es? Sí. ¿Ah? ¿Quién es la piedrita en el zapato? No es primera vez que ocurre esto. La última ocasión fue el diario tal cual
Bueno, que atentó contra la figura del compañero Jorge Rodríguez, donde aparecía pues una caricatura de él, un dibujo donde lo flechaban, o sea, una, digamos, apología a atacar a Jorge Rodríguez, a tratar de asesinar a Jorge Rodríguez, pero super delicado. Esa caricatura es de Zapata, lamentablemente, y dice, hay muchos magnicidas, pero tienen muy mala puntería. ¡Qué bello! ¿No? Y aparece un monstruo ahí con un arma, que tiene además doble sentido, porque dice, bueno, se están burlando de la denuncia del magnicidio, pero también pudiera decir, bueno, ¿quién se atreve a tener buena puntería? ¿No? También. Decían por allí que la única vez que ellos pueden reconocer, o que reconocerían, un plan de magnicidio, es que lo logren concretar. Yo creo que esa sería la única manera. Ah, mira, si era verdad, después que... Sí. Pero una cosa que no va a pasar por ahí. Mira, otra de las cosas también que se comentaron en el foro era de abrir estas fuentes de información, ¿no? Socializar muchísimo más, empezar a que la gente pueda descargar materiales, porque bueno, ya llegaba un momento así como que bueno, se convirtió en esta era la comunicación, como que también empezaron a hacer negocio los mismos compañeros. Entonces también se planteó ese tema de empezar nosotros a regar más, abrir más el chorro, como le decimos. Entonces, ¿qué podemos proponer nosotros de este espacio? Porque aquí está el tema de la calle, se ha abandonado un poco y también se decía en el foro. O sea, está la militancia de corazón, está montado ahí, pero pasan cosas como que se montó el tipo o los tipos que le pagaban, se montaban en el metro, decían cuatro cosas y la gente se quedaba callada. ¿Qué puede haber afectado ahí? ¿Qué puede haber estado pasando ahí? Bueno, yo creo que son muchas cosas. Tú hablas de un poco de la desmovilización, ¿no? Hoy ya decía Jorge Arreaza que cerró el vicepresidente de la República, que está de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Marquito también está de cumpleaños. Marquito. ¡Feliz cumpleaños, Marco! Él decía que ellos estaban dedicándose a generar una des en Venezuela, ¿no? En nuestro pueblo, que era la desesperanza, la desmovilización. Yo creo que hay que aplicar una des, que es la desburocratización y la desinstitucionalización. Esas son las des que deberíamos aplicar nosotros, el Movimiento Popular, los medios comunitarios alternativos. Incluso yo creo que nosotros tenemos, ojalá que si el presidente Nicolás Maduro nos está escuchando, quiero, presidente, que nosotros recuperemos el espíritu del año 2006, del 2006, del 2007, cuando nosotros estábamos en la calle sin mucha parafernalia, pues, o sea, cuando salíamos a la calle, los movimientos populares, sin necesidad de mucho permiso, ¿entiendes? Claro, con disciplina, ¿no? Con disciplina, con coherencia, pero que se permita mucho más la espontaneidad para algunos tipos de movilización. Porque fíjate, nosotros necesitamos tener a la gente movilizada en la calle. Necesitamos ver a la gente en la calle. Y la gente necesita verse también en la calle. Encontrarse en la calle. Porque en la calle, en esas actividades, no solamente en las marchas, porque las marchas también sirven para eso, pues para que nosotros nos encontremos y veamos a los camaradas, pero sí generar mucha actividad en la calle. Nosotros necesitamos estar en la calle, sobre todo en este momento, cuando hay una amenaza real en contra del país, cuando hay una amenaza real en contra de la vida del presidente Nicolás Maduro, cuando hay una amenaza real en contra del gobierno, cuando hay amenaza contra funcionarios, altos funcionarios del gobierno. La gente cree que el tema de la amenaza es solamente la amenaza. Nosotros no sabemos si aquí alguno de las muertes que han ocurrido en nuestro proceso han sido en realidad provocadas. Bueno. ¿No? Eso hay que resolverlo. Pero es necesario, fíjate, que los medios comunitarios alternativos asuman para qué fueron creados. Los medios alternativos y comunitarios no nacieron para darle voz a los que tienen voz. Para mí no. Nacieron para organizar. Sí, los medios comunitarios nacieron fundamentalmente para organizar al pueblo, ayudar a organizar. Y una vez que, por supuesto, en ese proceso de organización tú le estás dando la voz al pueblo, pero es para organizar y hemos perdido esa sustancia. Es decir, tú tienes que obligatoriamente, tú no te puedes convertir en un reproductor de la misma música que transmiten los medios comerciales, de los mismos conceptos que transmiten los medios comerciales. Tú eres un medio alternativo al sistema. Eres un medio comunitario y alternativo al sistema. Que esa agencia que está, o que se plantea, pues dentro del debate de los medios comunitarios, no necesariamente debiera nacer, o no debería nacer de una iniciativa institucional, sino más bien debería nacer con la iniciativa y con, por ejemplo, la autogestión de todo el sistema de,
de empresas socioproductivas, de empresas comunales. Hay una agencia comunal de noticias, por ejemplo. Con iniciativa de la gente, pero con el acompañamiento del gobierno revolucionario y del Estado. Porque este es un gobierno revolucionario. Nosotros, por ejemplo, no tenemos la misma suerte que tienen los medios comunitarios en Chile, que no tienen apoyo gubernamental. Nosotros sí aquí lo tenemos. Pero nosotros debemos ir a la par. Eso es un acompañamiento. Ahora, fíjate, y yo creo que ese es el espíritu que ahorita se está generando en el ministerio. Decía la ministra Delcy Rodríguez, que a mí me parece que hay que rescatar eso que ella decía. Ella decía, las cosas hay que darle el nombre que tienen las cosas. Y nosotros nos declaramos como guerrilla comunicacional, decía la ministra. Ella decía, nosotros nos declaramos subversivos, conspiradores contra la conjura mediática. Además, en materia de recursos, así con es. Muy poco se hace muchísimo. Así es. Tiene que haber corazón, espíritu. Entendamos que estamos en un proceso de resistencia. Es decir, esto Eva Perón lo dijo en el año 53, si no me equivoco. Decía, esto es una guerra larga y una guerra de resistencia. Ella no se equivocó. Estamos en un proceso de resistencia. En paz, fíjate, una cosa contradictoria. En paz, con alegría, porque somos el país más feliz del mundo, porque somos el país que ha vencido el analfabetismo, porque somos el país, además, que con todas las dificultades políticas y económicas que nos han sembrado en este proceso, nosotros estamos para adelante y hemos ganado 18 elecciones de 19. Y hemos participado más la mayoría de los venezolanos. Y somos, además, el presidente Nicolás Maduro se ha dado la tarea de ser el presidente que llame a la paz. Es decir, el tipo apenas se montó en su responsabilidad que le dejó nuestro comandante Hugo Chávez, ese legado de nuestro ángel que vino a este mundo, ¿verdad?, para traernos cosas maravillosas. Él empezó a llamar a la gente, oye, vale, vamos entre todos a resolver, porque este es el país de todos. Claro. Es como que quien dice, yo estoy montado en un barco y quiero que el barco se hunda. O sea, es una brutalidad. Y yo creo que hay mucha gente que está disociada, que está engañada y que quiere que se hunda el barco, ¿no? Están jugando a eso. Sí, señora. Bueno, gente que no está jugando a que se hunda el banco hindú, son parte de los compañeros de la orquesta que nos acompaña, de la orquesta Vendaval, por ejemplo, uno de los compañeros, debe de la parroquia Sucre, allá de los Petares. ¿Cómo están ustedes, muchachos? Buenas noches y bienvenidos a Zurda Conducta. Muchas gracias por acompañarnos. Cuéntenos, la orquesta, ¿cuánto tiempo tiene? ¿Dónde se conocieron? ¿Cómo es este bochinche que tienen aquí? Que es bien bueno, por cierto. Adelante. A Imael Liendo, que está acá en la trompeta, al señor Luis Allen, los tíos, padre e hijo. Padre e hijo. Ajá. Padre e hijo, la dinastía de Díaz. El señor Enrique Mendoza, nuestro sonero mayor. El bueno. El bueno. El bueno. Nuestro director, el señor Hugo Valdés, Miguel Rangel en las congas, en el piano Arturo Sánchez y Manuelito. Mira, no hay nada más difícil para un camarero que para seguir allí a quien estamos echando. Mire, más o menos el tiempo de la orquesta. Tengo aquí un compañero también, Orlando Galindo, que es vocero de cultura del Gran Polo Patriótico en el municipio Sucre. Viene usted organizándose con estos compañeros de la orquesta Vendaval. Más o menos, ¿cómo es el trabajo? Ajá. Este evento va a ser como una de boca para ver si podemos rescatar a los municipios. ¿Qué sucede? Que hay una desidia total y bueno, vamos a apoyar a nuestros compañeros. Los compañeros que están aquí presentes son parte del evento. O sea, somos orquesta de salsa. 12, 13 grupos de danza donde hay 800 niñas. Están sin artesanos. Todos de Petare, por supuesto, ¿no? ¿En qué sitio será el evento y qué día? Eso va a ser dentro de 2 semanas. Va a ser en el Gran Muro de Petare, donde va a estar la parte de la tarima grande, donde están las orquestas, donde está la danza, y desde la entrada de donde está San Miguel, ajá, allí va a estar una tarima pequeña, un ring de boxeo, donde le vamos a hacer un homenaje a Antonio Cermeño. Sí, señor. Porque una gloria, por supuesto, ¿no? Y va a haber un mercado a cielo abierto, una jornada de celebración, o sea, todos los juguetes incluidos en esto para poder darle vida y voz
nuestro municipio rural abandonado. Y me imagino que van a tener también un espacio para que la gente que no es del municipio visite y vea toda la basura que tiene Oscarija ahí que nos recoge, ¿no? También, como parte de la exhibición. Sería bueno. Un stand de la basura. Y esta es la gestión de la alcaldía, deberían de colocar. Sí. Yo quiero invitar a todos, inclusive aquí, a Telegram nos ha dado un gran apoyo. Nosotros realmente nos sentimos orgullosos de que ustedes nos den este apoyo, ¿verdad? Quiero invitar a todo Petare está aquí montado en este evento porque es la esperanza que tenemos para poder rescatar a nuestro municipio. Vale. Muchísimas gracias, compañero Orlando Galindo y la Orquesta Vendaval. Bueno, feliz cumpleaños para Rebeca Guerrero, hermana de Tiffany Guerrero. ¡Eso! Ajá, bueno, por ahí tienen un temita, ¿no? La orquesta. Tiene un temito, un último temita. ¿Qué vas a tocar para la noche ahí? De hoy, aquí. Sí, señora, mire, y Ariadna cumple el domingo. ¡Ariadna! ¡Feliz cumpleaños, Ariadna! ¡Feliz cumpleaños, Ariadna! Mira, últimas palabras, Hindú. No, últimas no, por ahorita. Por ahora. Como mira, nosotros tenemos un gobierno maravilloso, tenemos un presidente bueno, un hombre noble, que además está dando la batalla y el pueblo tiene que seguir acompañándolo. Tenemos un pueblo además noble, que somos nosotros mismos, porque somos el pueblo. Somos pueblo. Ajá. Tenemos unas herramientas importantísimas como son nuestros medios del Estado, comunitarios, alternativos. Tenemos la posibilidad de hacer grandes cosas y continuar en esta carrera. Lo venimos haciendo, pero tenemos que afianzar más ese trabajo. Este es el mejor país del mundo. No hay otro país que tenga los recursos naturales que tiene, las bellezas que tiene, la música que tiene, la gente que tiene. Nosotros tenemos que primero aprender a amar nuestro país. Esto va con la gente que está en el otro lado. Amemos a Venezuela, querrámonos entre todos y vamos a acabar con esto. Vamos a salir de esta situación terrible que nos han querido inocular pues fuerzas extranjeras. Amémonos, porque el amor es lo que nos puede salvar. Y del amor va a nacer la paz.